La tradición de la iglesia ha sostenido durante milenios que Cristo nació el 25 de diciembre del año 0 a la medianoche. De esta forma, el nacimiento de Jesús daría inicio a toda la cronología de una nueva forma de contar el tiempo, que sería definida con un antes y un después de Cristo. Sin embargo, ¿qué hubo detrás del origen de cada una de estas tradiciones y qué sabemos hoy sobre la cronología del nacimiento de Jesús y de la celebración de la Navidad desde un punto de vista histórico? Empecemos revisando la hora del nacimiento de Cristo. ¿Por qué se ha creído que Jesús nació a medianoche? Las tradiciones históricas han indicado que la hora del nacimiento de Jesús habría tenido lugar a las 12 de la noche. Sin embargo, es probable que esta tradición sea algo más bien simbólico, en el sentido en que, al igual que con la idea de Jesús naciendo en el año cero, supone que Jesús divide la historia e inicia una nueva era marcada por el poder transformador del anuncio del Evangelio. Y aunque podríamos extraer teorías de la narración en los evangelios, es tremendamente complicado rescatar la hora exacta del nacimiento de Jesús. Pudo ser a la medianoche, pero tal vez nunca lo podamos saber. Ahora analicemos el asunto del 25 de diciembre. Pero antes, vale la pena preguntar, ¿por qué para la iglesia primitiva era importante señalar una fecha en el calendario para el nacimiento de Cristo si es que la Biblia no lo aclara y mucho menos nos pide que lo celebremos? ¿Qué pensaba la iglesia de ese entonces sobre la fecha del nacimiento y por qué lo empezaron a celebrar? Los inicios de la celebración tuvieron mucho que ver con el hecho de que en los primeros siglos de la iglesia, algunos, especialmente los docetistas, comenzaron a negar el nacimiento físico de Jesús, ya que lo consideraban un ser netamente espiritual que no requería de ningún tipo de nacimiento físico. Esto resultaba muy problemático a medida que la iglesia se extendía entre los paganos, quienes consideraban que la materia era intrínsecamente mala. Esta fue la motivación principal de la iglesia primitiva para determinar un día al año en el que se celebrara el nacimiento de Cristo. Pero, ¿en qué fecha celebrarlo si no había pistas bíblicas al respecto? Para la iglesia primitiva, desde el principio existieron dos fiestas anuales que eran fundamentales: la Pascua y el Pentecostés. Posteriormente se agregaría la Navidad y fiestas relacionadas como Adviento y Epifanía, como algunas de las conmemoraciones más importantes del año en el calendario de la iglesia. La Pascua judía encajaba perfectamente con la muerte y resurrección de Jesús, ya que existe abundante testimonio de las Escrituras al respecto. De la misma manera, la fiesta de Pentecostés concuerda con el derramamiento del Espíritu Santo y posiblemente con la Ascensión. Especialmente el Evangelio de Lucas nos da datos acerca del año en el que nació Jesús, de lo que hablaremos más adelante, pero no nos ayuda para determinar el mes en el que nació el Salvador. Entonces, la motivación inicial para encontrar la fecha del nacimiento de Jesús no era necesariamente por motivos de celebración, sino para determinar el lugar de Jesús en la cronología de Israel y de Roma, además de poder establecer la relación de Cristo con las profecías. Aunque es difícil determinar históricamente en qué momento la iglesia empezó a celebrar la Navidad, sí podemos saber que esa fecha fue oficializada el 25 de diciembre del año 336 durante el gobierno del emperador Constantino, y que para comienzos del siglo IV ya existía cierto consenso sobre esta festividad. Esto quería decir que el comienzo del nuevo tiempo de la iglesia empezó a medirse a partir de las 12 de la medianoche del 25 de diciembre del año 1. La celebración el 25 de diciembre pudo haber tenido una conexión con la festividad romana del solsticio de invierno, la misma fecha de la fiesta dedicada al dios Sol y la finalización de las fiestas en honor al dios Saturno. Esta festividad no solo marcaba el regreso de los días más largos después del solsticio de invierno, sino que también seguía el popular festival romano llamado Saturnalia.
Para los cristianos, esta fiesta romana probablemente se convirtió en una oportunidad para conectarse con la cultura romana y anunciar a Cristo como el verdadero sol de justicia. No obstante, esta festividad no dejó de ser controvertida al interior de la iglesia. Varios líderes cristianos se mostraron preocupados acerca de que los cristianos mezclaran su adoración a Jesucristo con la idolatría al dios sol. Agustín de Hipona exhortó a sus hermanos cristianos a no celebrar ese día solemne como los paganos a causa del sol, sino a causa de aquel que hizo el sol. Ambrosio de Milán describió a Cristo como el verdadero sol, que eclipsó a los dioses caídos del antiguo orden. Un corto texto del siglo III nos da pistas sobre cómo se concebía la idea de Jesús y la luz del mundo. Clemente de Alejandría escribió: así como de no haber sol, la oscuridad dominaría sobre todo el universo a pesar de todos los demás astros, así también si no hubiéramos conocido al Verbo de Dios y no estuviéramos iluminados por él, estaríamos en una oscuridad semejante a la de las aves que viven en oscuridad, donde se les alimenta y engorda con el solo propósito de llevarlas a la muerte. Por tanto, aceptemos la luz, que será admitir a Dios. Aceptemos la luz y seremos discípulos del Señor. Este énfasis en el sol y su luz, de este escrito y de muchos más, sería uno de los factores que finalmente llevaron a establecer la celebración del nacimiento de Jesús el 25 de diciembre, momento que indicaba que nacía un nuevo sol que vencía la oscuridad y que hacía que los días fuesen más largos. De esta manera, los primeros escritores cristianos nunca insinúan alguna trama o conspiración para encajar las fechas, y claramente no creían que la iglesia hubiera elegido la fecha. Más bien, vieron la coincidencia como una señal providencial, como una prueba natural de que Dios había elegido a Jesús sobre los falsos dioses paganos. En tal caso, la teoría de que fue Constantino quien inventó esta fecha tiene algunas dificultades. Por ejemplo, no tenemos pruebas de que alguien dentro de la iglesia se hubiera opuesto a que el 25 de diciembre fuera la verdadera fecha del nacimiento de Cristo, lo que indica que la tradición ya estaba instaurada en la iglesia desde hacía mucho tiempo, probablemente desde el siglo II. Por ejemplo, el historiador cristiano romano Sexto Julio Africano, que vivió entre el siglo II y el siglo III, fechó la concepción de Jesús el 25 de marzo. Que después de 9 meses en el vientre de su madre, daría como resultado un nacimiento el 25 de diciembre. Entonces, es muy probable que los cristianos comenzaron a celebrar formalmente la Navidad a modo de campaña para reemplazar las celebraciones paganas mucho antes de Constantino. La fecha de Navidad, el 25 de diciembre, que aunque inicialmente fue motivo de controversia entre la Iglesia de Oriente y Occidente, fue finalmente aceptada en toda la Iglesia. También fueron ampliamente aceptadas, con fechas específicas, las conmemoraciones de Adviento y Epifanía, que celebraban la visita de los magos de Oriente, el bautismo de Jesús y hasta las bodas de Caná. Pero, ¿podemos encontrar algunas nociones bíblicas sobre la verdadera fecha del nacimiento de Cristo? Las evidencias bíblicas podrían darnos pistas de que Jesús no habría nacido en diciembre, especialmente por el asunto de los pastores que menciona Lucas, incluso por la misma visita de los magos que relata Mateo. Esto podría apuntar a un posible nacimiento en el otoño o primavera, lo que encajaría con algunas fiestas judías como el día de la expiación o trompetas, o Pascua, primicias o Pentecostés. Sin embargo, la Biblia no lo detalla, así que podríamos entrar en el plano de la especulación y quizá hasta en la alegoría. En este video queremos enfocarnos en el aspecto histórico de la celebración. Ahora, pasemos a la siguiente referencia de la cronología: el año en que nació Jesús. Este es quizá el dato sobre el que tenemos más evidencia histórica y sobre el que podríamos concluir el dato más certero de todos, ya que podemos estar casi seguros de que Jesús no nació en el año 0 o empezando el año 1. ¿Por qué? Todo se lo debemos a un erudito y matemático del siglo V, conocido como Dionisio el Exiguo, quien fechó el nacimiento de Jesús en el año 0, fecha que dividiría la historia en antes y después de Cristo.
Antes de esta división de la historia, la humanidad se regía por una medición que ponía como punto de partida en el cálculo de los años en la fundación de la ciudad de Roma, que era el evento más importante de la humanidad en aquella época. Pero para Dionisio, el punto central de la historia debería moverse de Roma a Jesucristo. No obstante, pese a sus minuciosos cálculos sumando los años de cada emperador hasta Jesucristo, Dionisio cometió un error de entre 4 y 7 años en la fecha del nacimiento de Jesús. La prueba más irrefutable es que según los números de Dionisio, Herodes ya llevaba entre 4 y 7 años de muerto cuando nació el Mesías. Sin embargo, el erudito jamás se percató de su equivocación. Mateo 2:1 nos dice que Herodes era rey cuando unos magos del Oriente llegaron a buscar a Jesús. Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo, lo que significa que Jesús nació para entonces o antes. Además, dado que Herodes ordenó matar a todos los niños de 2 años o menos después de que los magos no regresaran, esto indica que Jesús podría haber tenido 2 años en el año 4 antes de Cristo, lo que da una ventana del 6 al 4 antes de Cristo para su nacimiento. Pero hay un detalle polémico que hace que determinar la fecha del nacimiento de Jesús sea aún una tarea más compleja. El Evangelio de Lucas señala que para el tiempo del nacimiento de Jesús, Octavio Augusto había ordenado un censo a lo largo de todo el imperio. Sin embargo, los censos más conocidos de Augusto ocurrieron en el 28 antes de Cristo, el 8 antes de Cristo y el 14 después de Cristo. Estos censos eran solo para ciudadanos romanos. Josefo y Lucas 2:2 se refieren a otro censo, en el cual los judíos del área habrían sido registrados. Este censo fue bajo Quirinio, gobernador de Siria, pero fue posterior a la fecha probable del nacimiento de Jesús. No obstante, este problema podría resolverse asumiendo que el censo no fue para cobrar impuestos, sino para jurar lealtad al César, el cual Josefo data en el año antes de la muerte del rey Herodes. Algunos entonces suponen que Jesús probablemente nació en el año 5 o 6 antes de Cristo. Para esto, quisimos consultar algunos comentarios sobre el pasaje del nacimiento de Mateo y de Lucas. Los eruditos consideran por lo general que 6 antes de Cristo es la fecha más probable del nacimiento de Cristo. Es evidente que el censo fue ordenado por César Augusto en el 8 antes de Cristo, pero no se llevó a cabo hasta 2 o 4 años más tarde, quizá por motivos de dificultades políticas entre Roma y Herodes. Por lo tanto, el año preciso del nacimiento de Cristo no puede conocerse con certidumbre, pero es probable que no tuvo lugar antes del 6 antes de Cristo y por cierto no después del 4 antes de Cristo. Los lectores de Lucas que estaban familiarizados con la historia política de la época habrían discernido sin lugar a dudas la fecha exacta con base en la información que el escritor sagrado les suministró. Se sabe que Herodes el Grande murió en el año 4 antes de Cristo. Por lo tanto, Jesús nació en realidad cerca de los años 5 o 6 antes de Cristo, según datación normativa del calendario gregoriano. Si la celebración navideña ha estado marcada por la tradición y no por un mandato o pista bíblica de la festividad, ¿por qué los cristianos del siglo XXI deberíamos animarnos a celebrar esta fecha? Y es que no somos los únicos que hemos tenido dudas sobre esto. Durante el siglo XVI, algunos reformadores y en el siglo XVII, los puritanos, objetaron la práctica de la celebración, dado que la Biblia no nos proporciona fechas precisas y tampoco establece la festividad de la Navidad como un mandato. Sin embargo, no todas las iglesias protestantes objetaron la práctica. Por ejemplo, en la iglesia anglicana la tradición se mantuvo viva y durante los siglos XIX y XX, la gran mayoría de los protestantes ya la celebraban de forma ininterrumpida. Hay otro detalle que no podemos pasar por alto, y es que para nuestros hermanos de la iglesia de los primeros siglos, la celebración era fundamental. Importantes teólogos y defensores de la fe como Ireneo de Lyon, Clemente de Alejandría, Tertuliano, Atanasio, Juan Crisóstomo, Agustín de Hipona y muchos más hablaron de ella, la promovieron y la celebraron,
quizá un 25 de diciembre. Así que cada vez que meditamos en la Navidad, nos conectamos de alguna forma con nuestros hermanos del pasado. También debemos considerar que la Escritura no prohíbe la conmemoración del nacimiento de Jesús. En este sentido, a pesar de la comercialización y banalización que se ha dado en torno a esta fecha, podemos aprender del ruego permanente a quitar las distracciones de enfrente y encontrar en la Navidad a Jesucristo encarnado. De la misma forma en la que los teólogos de los primeros siglos rechazaron mezclar la celebración del nacimiento de Jesús con las prácticas mundanas y pecaminosas de su tiempo. Al final, no se trata de celebrar una fecha exacta, tal como lo hacemos con los cumpleaños de nuestros seres queridos y las conmemoraciones nacionales, sino de anunciar al mundo la obra redentora que se ha producido a través de Cristo como Dios y Señor. En este sentido, la Navidad como conmemoración del nacimiento de Jesús, aunque no es una fecha precisa, tiene sentido para los creyentes en que podemos gozarnos de manera especial por la salvación que nos ha llegado en Jesucristo y al mismo tiempo anunciar a la humanidad la alegría y la liberación del pecado que proporciona la salvación. Por último, queremos preguntarte, ¿celebras la Navidad el 25 de diciembre? Si lo haces, ¿cuál es tu argumento para celebrarla? Si no lo haces, ¿la celebras en otra fecha o consideras que no es necesaria la celebración?